terrorismo de Estado es una de las formas más injustificables y sangrientas que le puede tocar vivir a una sociedad. Señores integrantes del Colegio Militar de la Nación y de las Fuerzas Armadas, señores generales y oficiales superiores, nunca más en la trilla de un tren que nunca se detiene, en la estela de un barco que naufraga, en la olilla que se desvanece, en los muelles, los apeaderos, los trampolines, los malecones, hay cadáveres, en las redes de los pescadores, en el tropiezo de los cangrejales, en la del pelo que se toma con un prendedorcito descolgado, hay cadáveres. En el país donde se yuga el molinero, en el estado donde el carnicero vende sus lomos al contado y donde todas las ocupaciones tienen nombre, en las regiones donde una piruja voltea su zorrito de Banlong, la huelen desde lejos, desde antaño, hay cadáveres. En la provincia donde no se dice la verdad, en los locales donde no se cuenta una mentira, esto no sale de acá, ¿eh? En los meaderos de borrachos donde aparece una pústula roja, en la bragueta del que orina, esto no va a parar aquí, contra los azulejos, en el vano de la 14 o de la 15 Corrientes y Esmeraldas, hay cadáveres. En el desierto de los consultorios, en la polvareda de los divanes inconscientes, en lo incesante de ese trámite, de ese proceso en hospitales, donde el muerto circula en los pasillos, donde las enfermeras hacen shh con una aguja en los ovarios, en los huecos de los escaparates de cristal de orquesta, donde los cirujanos se travisten, hay cadáveres. Bajo las matas, en los pajonales, bajo los puentes, en los canales, hay cadáveres.